Fue el pasado 22 de junio de 2012 cuando Antonio Esteban Cruz, activista del municipio de Cuetzalan, fue victimado como consecuencia de la protesta que venía realizando en contra del proyecto de la represa hidroeléctrica Cuamono, mismo incidente donde resultó herido Marcelo Hernández Vázquez, quien hasta el momento presenta serias afectaciones en su salud, mismo que presentó su denuncia ante las autoridades correspondientes, quedando todo ello asentado en la denuncia 147/2012. Sin embargo, y luego de diversos trámites y diligencias, se le ha negado total acceso de justicia. El día de hoy fue citado la víctima, Marcelo Hernández Vázquez, para una diligencia de fe de lesiones que resultaron a partir de un disparo de arma de fuego en el año 2012, como les comentaba, por el conflicto social que hay en el predio Paso María Cristina. Nosotros como defensores presentamos un escrito a finales de diciembre del año pasado en donde pedimos la coadyuvancia, que se reconocía la calidad de coadyuvante por parte de la víctima, pero también en donde nos nombra a diversos abogados como representantes legales. El juzgado de Teciutlán, el juzgado penal, acordó de manera favorable la coadyuvancia de la víctima, sin embargo no acordó de manera favorable el nombramiento de representantes legales en este proceso, lo cual violenta su derecho humano a ser asesorado jurídicamente por un representante legal que él elija de manera libre. La Ley General de Víctimas, la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, el Código Procesal aplicable en este procedimiento penal y las diversas tesis emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación son muy claras al respecto en cuanto a que las víctimas y los ofendidos tienen el derecho a nombrar asesores jurídicos que los representen en el proceso independientemente del Ministerio Público. Y es que ante ello, el juez de nombre Hugo Solar Esguences, quien ocupa el cargo de juez penal de esta ciudad, notificó que esta víctima no requería de asesores jurídicos, puesto que sería el mismo Ministerio Público quien lo representaría, asegurando por parte de su representante legal que ello quita calidad de víctima, pero además le retira el derecho fundamental de nombrar a un asesor jurídico, ya que de lo contrario, para poder nombrar a un representante, según lo dictado por el juez, tendría que ser ante un notario público. Lo que me decía es que para ser representante legal desde su punto de vista había que ir ante un notario público y que el ofendido nos nombrara ahí a los abogados y traer el acta que se levantó ante notario público. Uh-huh. Lo cual es completamente ridículo porque eso implicaría, imagínense, que cualquiera de nosotros como víctimas de algún delito todavía tenemos que pagar ante un notario público para que nos reconozcan la calidad de representantes legales y luego traer ese documento ante un juzgado. Eso es algo completamente ilegal, es violatorio de los derechos humanos, pero además implicaría una carga onerosa para cualquier ofendido, desde el punto de vista de este juzgado penal de Teciutlán. Lo que hemos tomado la decisión, la organización social MIOCUP, SEMPA, y los abogados que estamos representando este asunto, de presentar un juicio de amparo por la determinación del juez, y una vez que se emita la resolución de ese juicio de amparo, una queja ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla en contra del juez por la determinación. Y es que ante este tipo de acciones emprendidas por este grupo de activistas han dado como resultado que otras personas hayan resultado con hostigamiento, amenazas y agresiones armadas, como la que terminó con la vida de Antonio Esteban Cruz, donde hubo algunos detenidos que luego fueron puestos en libertad por faltas de prueba, motivo por el cual hacen un llamado al Tribunal Superior de Justicia del Estado para reconocer la calidad de víctima de esta persona, lo cual le permita haya una verdadera impartición de justicia. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.